¿Tuviste una experiencia muy peligrosa como oficial que te ayudó la lucha libre un poco en ello? ¿Nos puedes contar esta anécdota? Sí, la verdad tuve. Hace poco tuve una experiencia bastante desagradable. Yo me encontraba por el área de Tacuba. La gente que me está escuchando, pues me dejará mentir, no me dejará mentir, ¿no? Que es un área un poco conflictiva. Yo me encontraba realizando mi rodilla normal. Y una señora se me acerca y me dice que había una persona en la esquina que le estaba molestando. Yo me acerco a la persona, ya la había yo visto. Me acerco a la persona aproximadamente como a 5 o 6 metros, casi a llegar a donde él estaba. Yo le indiqué que por favor pues se retirara, ¿no? Y dejara de estar molestando a la señora. En eso se hace para atrás y de entre su ropa saca una pistola, corta cartucho y la apunta a la cara. En ese momento pasan muchas cosas por tu cabeza. Tanto tu familia, mi madre que es policía y sabe los riesgos que corremos todos los días. Y eso era algo que me dolía, ¿no? Que yo tengo dos hijas y me preguntaba yo qué van a hacer sin, pues realmente sin mí, ¿no? Y lo que iba a pasar a mi madre, ese sufrimiento. Yo quise desenfundar mi arma, la verdad no me dio tiempo. Lo único que alcancé fue agarrarla. Perdón, pero es un poco difícil de recordar, sinceramente. Lo único que se me ocurrió fue abrazarlo. Quitarme de la trayectoria del cañón y abrazarlo. Y hacerle un enganche realmente de lucha, ¿no? Que le fuera difícil poder zafarse. Y yo pensé, y todo eso pasó realmente en un segundo, ¿no? Yo pensé, ¿qué hago? ¿Lo derribo? ¿O lo levanto y le hago un suplex? La verdad fue algo que yo en ese segundo fue lo que pensé. A mí lo único que se me ocurrió fue levantarlo, y a la hora de levantarlo, por la adrenalina, el miedo y la fuerza que te da el impulso, el chavo salió volando hacia atrás. Afortunado o desafortunadamente, él cae de cabeza y se desmaya. Es lo que me permite a mí poder asegurar su pistola y colocarle los candados de mano. Porque si él hubiera seguido peleando, pues tal vez me hubiera matado, ¿no? Sinceramente es algo que me cuesta mucho trabajo recordar, porque es volver a vivirlo. Y son situaciones que te marcan de por vida, que a veces llegas hasta a ocupar ayuda psicológica, porque yo no dormía de estar recordando y reviviendo esa desafortunada experiencia, ver el cañón aquí en tu cara, ¿no? La verdad, lo único que tenía que hacer era accionar el disparador y se acabó. Es muy, muy peligroso, ¿no? También la profesión de policía y la preparación de los policías realmente les ayuda en su trabajo o tienen que tener otra preparación, así como tú, aparte de lo que les enseñan en la academia. No, mira, no, a nosotros en la academia nos preparan muy bien, sinceramente, y nos están capacitando continuamente. No, nada más es de graduarte de la academia y bueno, pues ya estás listo. Y no, a nosotros se nos están haciendo exámenes de control de confianza, actualizaciones constantes, casi vamos una o dos veces por año. Regresamos al instituto, a las aulas. A cultivarnos un poco más, tanto en lo que es el derecho penal, defensa personal,
todo lo que ocupas en este trabajo, ¿no? Que son clases de tiro, porque tú portas el arma, pero a veces no es lo mismo estar tirando seguido y aprender a ser más certero que tirar cada 2, 3 años, 5 años, ¿no? Pero sí, sí la verdad es experiencias, y como esas hay muchas, y no nada más mías, de muchos compañeros, ¿no? Esa es, digamos, que una de tantas experiencias. No todo afortunadamente ha sido malo en el área de Tepito, porque yo estuve en el sector de Tepito, y también ahí viví experiencias muy difíciles. He tenido la fortuna de poder ayudar a la gente. Hace poco, de hecho también hace poco, encontré a un niño perdido, igual realizando mi rondín normal, encontré a un niño sentado en una esquina, estaba en una piedra el niño llorando. Digo, ¿qué te pasó, niño? Y no me hablaba, y se acercó una señora y me dijo que el niño ya llevaba ahí unos minutos, y que no, la verdad que no era de la zona. Y estuvimos buscando a la familia entre las calles, se habló por el radio para que las patrullas estuvieran buscando a los padres o a la familia para ver si encontraban al niño. Y sí, afortunadamente lo encontraron a la familia, encontraron a la mamá como a unas, ¿qué será? Como unas 10 calles más o menos. Y ya le dijeron que yo tenía el niño. Y pues tuvimos la fortuna de que se pudieran reencontrar. Y es algo que te llena de orgullo, ¿no? Porque ver el sufrimiento de la mamá, y yo creo que todos como los que somos padres, la pérdida de un hijo, yo creo que es algo bastante feo. Y yo me pongo siempre en el papel de la persona que está sufriendo, que es algo que me ha ayudado mucho para yo tener la sensibilidad y no ignorar el dolor, ¿no? Porque si tú ignoras el dolor de la gente, pues no tienes nada que estar haciendo en esa profesión. Tu labor como oficial, ¿cómo te ha ayudado en la lucha libre? Pues a ser disciplinado. Ser disciplinado es algo que te enseñan desde que tú eres cadete, a ser disciplinado, a ser cumplido, a expresarte correctamente. En este caso, comparo mi uniforme con mi equipo de lucha, un equipo bien fundamentado, limpio, pulcro, tanto como lo es mi uniforme. Y la verdad es algo que me llena de orgullo, las dos cosas, es algo que me llena completamente de orgullo. Y yo sí tengo la frente en alto, muy en alto, porque tanto el ejemplo que tengo de mis padres, que fueron policías, como repito, mi padre que murió en servicio, y mi madre que fue de la élite, porque no cualquiera tiene el valor de aventarse de no sé cuántos miles de pies y tener sus alas en el pecho, su placa, y tener un expediente íntegro, la verdad es algo que me llena mucho de orgullo. Y pues haber logrado ser luchador y transformarme de una persona normal a transformarme en un luchador es algo que solo los que portamos una máscara sabemos el significado y lo bonito que se siente. Por último, las metas inmediatas de Dan el Intenso en la lucha libre. Inmediatas, pues que la gente me vaya conociendo un poco más, quizá no tanto por las entrevistas, sino por mi desempeño en el ring, que poco a poco me vayan conociendo y quizá pues un día poder luchar con uno de mis maestros, que es el señor Tritón, al cual yo le agradezco mucho, porque él me sacó de un bache en el que yo me encontraba hace un tiempo.
me dio su mano y me ayudó mucho, subió mucho mi nivel gracias a él. Y la verdad me gustaría mucho enfrentarlo como luchador, a pesar de que pues yo lo considero mi amigo. En el ring no hay amigos, ¿no? Pero sí, yo sé la calidad que tiene el señor y espero poder algún día poder compartir el ring con él y pues a ver si ya el maestro, el estudiante superó al maestro. ¿Las redes sociales donde te puede encontrar la gente o arenas donde te vas a estar presentando en estas fechas? Sí, mira, pues ahorita tengo el Facebook que se llama Dan el Intenso, luchador Dan el Intenso. Ahí tienen un poco de videos de mi accionar en el ring, fotos y pues en empresas con el señor Raúl Walton, en su empresa Promociones Nápoles, que esto es en la ciudad de Acapulco, Guerrero, que me ha dado la oportunidad y pues yo le agradezco mucho, al cual le envío un agradecimiento y un abrazo muy afectuoso porque le da la oportunidad a nuevos valores como yo, ¿eh? Y pues yo tengo la convicción de que no puedo fallar, de que tengo que prepararme para cumplir con ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, si alguien te está dando tu mano, pues lo único que tú puedes hacer es responderle como debes, ¿no? Con todo, dando todo, entregando todo. Y pues muchas gracias al señor por la oportunidad y ahí es donde puedo encontrar, tanto en las arenas independientes, la verdad no tengo una fija, puesto que soy independiente y es donde me logran llamar y pues a todo, estamos dispuestos a todo porque gracias a Dios hay calidad y espero no decirlo solamente yo, ¿no? Sino que el público con el tiempo pues reconozca que yo no estaba mintiendo, ¿no? Que sí hay calidad. Para todos los promotores y para la gente que pague un boleto para ver a Daniel Intenso, ¿qué ofrece como luchador arriba del cuadrilátero? Entrega al 100%, porque yo lo viví como persona antes de ser luchador, el sacrificio que a veces se hace por pagar un boleto, y a veces iba a ver cada función que la verdad salía muy desanimado, y yo no quiero eso. Yo como luchador me niego completamente a ser así, ¿no? Y para los promotores, pues de antemano agradecerles por la oportunidad que nos dan, como repito, no solamente a mí, sino a los nuevos valores y a los compañeros en general, y a las personas, a los aficionados, pues agradecerles su apoyo, a los que ya están en la página de Daniel Intenso, a todos agradecerles su apoyo, sus mensajes de apoyo, sus palabras bonitas y de échale ganas y todo ese tipo de cosas. Y solamente me resta decirles gracias porque ustedes son los que nos hacen, a todos en general. Sin ustedes los medios de comunicación, la verdad, uno como luchador no sería nada, ¿no? Ni siquiera serían conocidos o ni siquiera fueron luchadores, precisamente porque uno se debe al público y es entrega al 100%, y si no, pues no tienes nada que estar haciendo arriba del ring. No, pues muchas gracias a ti por tu tiempo, por regalarnos esta entrevista, muchas anécdotas muy interesantes, y vamos a estar muy al pendiente de tu carrera. Se ve que haces esto con mucha pasión, que es lo necesario para triunfar, y vamos a estar muy al pendiente de ti. Pues ojalá que pronto caiga la oportunidad y me den la oportunidad para demostrar lo que estoy expresando ahorita en este momento. Y pues agradecerles a ustedes y a la afición, y solamente sin ustedes pues uno no sería nada, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Bueno, amigos de Rodovisión, pues quisiera tomarles un momento para agradecerle a la institución de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, al señor secretario Jesús Rodríguez Argüeda, y a mi director, el segundo inspector Salvador Leocadio Alonso. Gracias por sus facilidades y por seguir promoviendo el deporte dentro de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Muchas gracias, amigo Daniel Intenso.